siempre ha sido así. ¡Humbertito, hombre! Pero qué gusto de verte, querido amigo. El gusto es mío, oye. ¿Pero qué te habías hecho? ¿Desde cuándo que no nos vemos? Desde mayo, exactamente. Desde mayo, exactamente. ¿Y dónde estaba? Es que tuve problemas familiares. ¿Ah, sí? ¿Fue muy sí, tuve que ir a acompañar a un tío que se estaba quedando pelado por una enfermedad nerviosa. Ah. Y le fui a contar anécdotas. Ah, para que se tranquilizara. Sí, y se rió bastante, te advierto. Ah, ¿y entonces ya se está recuperando? Sí, se está recuperando notablemente. Oye, ¿sabes que me estoy acordando de una cosa? No, no, no quiero ser irreverente, no te vaya a parecer mal, pero me sé un chiste de pelado fantástico, si quieres te lo cuento. Sí, cuéntamelo, tú sabes que me fascinan los chistes a mí. ¿Pero no te vas a molestar? Pero no, para nada, por favor, tengo muy buen humor, oye. Qué bien. Mira, Humbertito, resulta que te veo un tipo que se quedó absolutamente pelado a raíz de una enfermedad nerviosa. El tipo, con mucha filosofía, tomó unas cremas que le habían recomendado para hacerse un tratamiento y se empezó a aplicar todas las mañanas. Espejito, espejito, que me crezca pelito, espejito, espejito, que me crezca pelito. Y un día le crecieron 3 pelos a ese pobre pelado. 3 pelos. El tipo está pero fascinado. Pero con mucha filosofía, se lo tomó con calma y dijo, muy bien. Cogió la peineta, me peino un pelo hacia la derecha, 8 pelos hacia la izquierda, 1 pelo hacia atrás y quedó muy bien peinado y se iba así. Porque el tipo estaba tan contento con su pelo que quería que nadie se lo tocara y se iba a la oficina pero corriendo así con la mano aquí para protegerse. Un día se da al espejo, 1 pelo a la derecha, 1 pelo a la izquierda y se da cuenta que le faltaba 1 pelo. Se le había caído 1 pelo, la tragedia, imagínate, porque le quedaban solamente 2 pelos. Bueno, el tipo con mucha filosofía se ve 1 pelo a la derecha, 1 pelo a la izquierda y se va a la oficina corriendo con la mano aquí para protegérselo. Al día siguiente se pone frente al espejo, ¿no? Y se da cuenta que se le había caído 8 pelos, o sea, le quedaba 1 solo. El tipo con mucha filosofía se pone delante del espejo y dice, me peino el pelo a la derecha. No. El pelo a la izquierda. No. El pelo para atrás. No. El pelo hacia adelante. No. El pelo... ¡Ah! Me voy todo chascón hoy día a la oficina. No entiendo. Me voy todo chascón, o sea, me voy todo despeinado a la oficina. Disculpa, pero no te entiendo el chiste. Y es raro porque yo soy un balazo para los chistes pelados. Pero, Humbertito, este tipo se había quedado nervioso. O sea, se había quedado pelado por una enfermedad nerviosa, ¿me entiende o no? No, si eso lo entiendo perfectamente, que se quedó calvo. Lo que no entiendo es el chiste. No, te lo cuento o no. Resulta que este era un tipo que se quedó absolutamente calvo a raíz de una enfermedad nerviosa. Pero calvo, calvo como una bola de billar. Pero entiéndeme, Humbertito, entiéndeme, pero por favor, ¿pero cómo no entiendes? Te lo he explicado 6 veces. El cuerpo humano tiene, mira, cabeza. Esto de acá es tronco. Ya. Y esta de arriba, los brazos. Ya. Y las piernas se llaman extremidades. Ya. Ya. Te quedó claro, ya, super, perfecto. Super, ahora nosotros super. Lo que nos interesa, te lo tengo subrayado aquí, es la cabeza, ¿me entiendes? Esto de aquí, eso, esto. Eso, perfecto. Ya, ahora Humbertito, perfecto, concéntrate, dime, ¿qué tenemos en la cabeza? ¿Qué? ¿Qué tenemos en la cabeza? A ver, ¿qué tenemos en la cabeza? 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 El yogi. Bien, de acuerdo, tienes el yogi tú, y debajo el yogi, debajo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tenemos? La masa encefálica. Sí, Humbertito, pero entre el yoqui y la masa encefálica, ¿qué tenemos ahí? Ahí justo entre medio. ¿Qué? El cuero cabelludo. Ya, y del cuero cabelludo, ¿qué sale, Humbertito? El cabello, muy sencillo. Sí, eso es lo que claro. Te estoy tratando de explicar, el cabello, perfecto, muy bien, hombre, muy bien. Bueno, ahora, Humbertito, el cabello. Ahora, hay personas que no tienen cabello, hay personas que son calvas, personas que carecen de este elemento cabello, que es un claro. Elemento mineral de la persona, que claro. Le crece en forma natural, ¿me entiende o no me entiende? Sí, no. Ya, te sigo perfecto. Ya, entonces, hay personas que se les cae, qué sé yo, por enfermedades hereditarias, otras por enfermedades infecciosas, ahora por enfermedades nerviosas, como tu tío, por ejemplo, como tu tío. Claro, y este tipo se puso nervioso y le salieron 3 pelos. No, es al revés. Exactamente al revés. O sea, el tipo se puso nervioso y se le cayó el pelo que tenía. Entonces el tipo se hizo un tratamiento, ¿te acuerdas? El tratamiento de la camita, espejito, o sea, espejito, espejito, que me crezca pelito, espejito, espejito, que me crezca pelito. ¿Te acuerdas de eso, ah, no? Sí, ahora ya, te capté perfectamente. Ya. El tipo se echó una crema, entonces sí. Le salió 1 pelo en la cabeza, 8 en el tronco y 8 en la extremidad. Ahí me quedo perfecto, ahí me quedo perfecto. La peladita con los 3 pelos. Mira, Daniel, mira, te veo o no te veo. ¿Te das cuenta de una peladita con 3 pelos? Súper bien. Ya, ahora te quiero explicar una cosa que es fundamental para la comprensión de este chiste. Mira un momentito. Hay cosas que se ven de acuerdo al tamaño de los otros objetos en que están o que tienen a su alrededor, ¿me entiendes? Mira, por ejemplo, yo...
Ah, mira, aquí hay tres cerezas marrasquino, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, pongo estas tres cerezas marrasquino ahí, en ese cenicero, ¿las ves o no las ves? Perfectamente las veo. Perfectamente, porque este cenicero es chico, ¿te das cuenta? Ahora, si yo pongo estas mismas tres cerecitas y las tiro en esta habitación, ahora dime, ¿tú las ves o no las ves? No las veo. ¡No las ves! ¡Por supuesto que no las ves! O sea que el tipo tenía mala vista. Pero por favor, trata de seguir la lógica del planteamiento que te estoy haciendo yo. Por favor, no me distraiga con planteamientos nuevos, ¿te das cuenta? Y entonces, ¿qué pasa con estos pelos, ya? Esta cabeza es un enorme lugar, es un enorme plano donde solamente hay tres pelos delgaditos, chiquititos, que están recién naciendo. Entonces nadie podía distinguir tres pelos. Ahora, este tipo no solamente no tenía tres pelos, sino que después le quedaron dos pelos. Después le quedó un pelo, un solo pelo. Entonces nadie podía ver, nadie podía darse cuenta, Humbertito, de que este tipo iba despeinado o peinado, ¿me entiendes o no me entiendes? ¡Qué gracioso! ¡Qué graciosísimo! ¡Súper divertido! ¿Viste que era divertido? Mira, me reí muchísimo. Oye, por Dios, qué gracioso. Te hiciste muy bien. Si yo sabía que cuando tú, oye, lo entendieras, te iba a gustar mucho. Por eso yo me importaba tanto que tú me lo entendieras. Por favor, explícamelo. Graciosísimo. ¿Ves tú que era gracioso? Sí, este es el chiste de un tipo calvo que se hizo un tratamiento para que le saliera pelo en la cabeza, justo, en el tronco y en las extremidades. Pero con tan mala suerte que solamente le salió pelo en la cabeza y le salieron solamente tres pelos. Pero resulta que no se le notaban los pelos porque el tipo era demasiado cabezota el tipo. Entonces, para que se le notara, alguien le recomendó que se echara guinda marrasquino. Se echó guinda marrasquino y como igual se seguía viendo pelado, el tipo dijo, ah, voy todo chascón nomás, y siguió chascón para toda la vida. Oye, divertidísimo, oye. Es muy divertido, tienes toda la razón. Graciosísimo. Es muy divertido, sí, por eso yo quería que tú lo entendieras. ¿Ah? Me asalta una duda. ¿Ah? O sea que las guindas marrasquino aminoran la caída del cabello, entonces. Buenas noches, Martito. Le voy a pasar el dato a mi tío Pascual. Buenito.